fresquito que es. Un beso desde la Vuelta Ciclista. The impressions you've had over this Vuelta? Well, it's been a fantastic Vuelta. I love the course. I thought the design. Nos comenta Chris que le ha parecido una vuelta fantástica, que el recorrido, el diseño que tenía cada etapa, con la ayuda de Cancellara también se posicionaron muy bien. Que no sabía si ganaría la vuelta porque, bueno, nunca puedes venir sabiendo eso, ¿no? Pero sí se veía de rojo en alguna ocasión y pensó que en general era un recorrido que en el que él podía tener muchas oportunidades. Lifetime of memories and a lifetime of hard work to get here. I mean, I've been professional now almost 20 years. ¿Qué significaba para él haber ganado esto? Si sería un sueño, dice que por supuesto es un sueño, es una vida de mucho esfuerzo, muchas memorias que ha tenido. Entonces, con más de 20 años como profesional, considera ahora mismo, lo puede ver con más distancia, ve que sus compañeros, que seguramente ahora al llegar a casa sea el tema de conversación. Te quería preguntar por la afición española, porque tú has conectado muy bien con la afición, con tu carácter, tu simpatía. Te quería preguntar qué has recibido, qué sensaciones te ha dejado la afición española con este triunfo que has conseguido. España es siempre special momento aquí. Todos los carreteras por mí. Me gusta Leganés por lo fresquito que es. Un besito de la Vuelta Ciclista. Fue un modelo de Valladolid para hacer esos lugares mágicos. Playa. Puedes animar también un poco en ruso, decirle. Así la llevamos en Rusia. Bueno. Que este año, ¿verdad, Cris? Ahí estamos. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Purito? Creo que la tope. Gracias, Joaquín Purito Rodríguez, con nosotros. Y como los podios de la Vuelta a España. Ya, espere, vaya sorpresa. Cris. ¿Qué os ha dicho? Ese reconocimiento ya sería de la última etapa de la Vuelta. Camino allá de la capital, camino allá de Madrid, camino de estos 109 kilómetros de ciclismo que nos van a deparar y que nos va a hacer, por supuesto, disfrutar absolutamente todos. A continuación se va a proceder al corte de cinta que da inicio a la etapa del día de hoy con nuestras chicas ya preparadas, con Ana y con Cristina. También con esas tijeras conmemorativas que se va a hacer entrega al señor alcalde. Etapa también en la Vuelta que no visita Leganés desde 1986 en esta ocasión. Con la salida de la última etapa y tenemos Leganés con la bandera de España, con la bandera también de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto todo ello con el sonido de todo el aplauso del público que tenemos en la línea de salida. También aplausos entre todos, suena mucho mejor. Entre todos, también para dejar que estamos encantados de Leganés, que por supuesto lo hemos pasado genial en la zona de la línea de salida, momento en el que recibimos también en la zona de salida al líder de la general, a Chris Horner, que se va a imponer esta Vuelta 2013, Nicolás.
estas motos? ¡Ay, su puta madre! A ver, si podemos... Ahora, cuando pasen los ciclistas,